abogada rotal con una prestigiosa carrera. Ella lleva más de 30 años ejerciendo la profesión, pero nunca ha dejado de formarse, manteniéndose actualizada en todos los ámbitos del derecho que domina. El Premio Nacional de Ley 2022 en la categoría Derecho Hereditario es para María Jesús Barreñada Muñoz. Muchas gracias a todos. En primer lugar, cuando a uno le dan un premio, lo primero que piensa es que por qué lo ha recibido y a partir de ahí empieza a hacer una reflexión. La reflexión inicial que uno debe de hacer es que debe de dar, en primer lugar, las gracias a las personas que le han facilitado el premio y, por lo tanto, debo de hacerlo, pues en este caso, a la organización de los premios de ley. Que además tengo que decir que han considerado pues que tengo, digamos que, más importancia mi persona física que el despacho Are2 que presido y, por lo tanto, la verdad es que me ha ruborizado un poco, porque parece ser que me como al despacho, no debería de ser así, puesto que tengo también un gran equipo. Pero muchas gracias por la valoración que, en este caso, pues todo el equipo de la organización de los premios de ley ha dado a mi persona. A partir de ese momento, también lo que uno piensa es por qué he llegado a alcanzar ciertos logros, y lo primero que entonces se hace es una reflexión de tu vida. En este momento, las primeras personas que se te vienen a la cabeza son tus padres. Me he acordado mucho de mis padres, por un lado de mi padre, que me enseñó desde el inicio. Mi padre tenía una empresa, no era abogado, pero sí tuve que resolver muchos problemas empresariales y, por lo tanto, él me enseñó con su experiencia profesional y empresarial a dirigir una empresa y, lógicamente, a salir adelante. Desde muy pequeñita me llevaba con él a todos los eventos que había y esa es la razón por la cual en estos momentos aquí está también mi hija para que vaya aprendiendo ya desde el inicio. En segundo lugar, también me he acordado de mi madre. Y de mi madre, en ese sentido, me acordaba desde el punto de vista de que ella siempre decía que, bueno, lo que quería es que fuese una mujer con una vida económica independiente y que no tuviese que depender absolutamente de nadie. Con respecto de eso, a veces me acuerdo de ella positivamente y otras veces me acuerdo de ella diciendo: mamá, esto de la expansión, digamos que de las mujeres y que las mujeres nos independicemos está muy bien, pero ahora nos toca trabajar mucho más que te tocó trabajar a ti. Con lo cual, lo de la liberalización de la mujer a veces tampoco lo veo yo también. Creo que estaban mucho mejor nuestras madres que estaban en casa cuidando de sus hijos y no tenían los problemas que tenemos las mujeres actuales. Por ejemplo, mi hija hizo la semana pasada la comunión y casi voy de ella a la comunión de invitada porque no tenía ni tiempo para organizar. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a Dios, pues lógicamente si tienes personas que lógicamente te apoyan y te ayudan, en este caso pues prácticamente toda la preparación de la comunión de mi hija la llevó mi pareja y bueno, pues eso es lo fantástico y lo maravilloso. Después, lógicamente, te tienes que acordar de todo el equipo que en estos momentos trabaja conmigo, puesto que son ellos los que también, pues por supuesto, dan lugar a que yo esté aquí, puesto que sin ellos sería imposible organizar todo el trabajo. Pero principalmente en estos momentos creo que nos tenemos que acordar mucho más que de, digamos, que los profesionales que trabajan con nosotros, de nuestras familias. Por ello me he acordado anteriormente de mis padres, he hablado de mi hija, que es el motor de mi vida y espero que, por supuesto, continúe la profesión y por eso la estoy inculcando desde el inicio. A ver si así lo conseguimos.
Claro, ya sé que está a tiempo de arrepentirse y todas estas cosas, pero bueno, como aquello es lo que se suele decir, ¿no? Lo que he mamado y lo que he mamado, pues entonces a ver si así pues tenemos un futuro ya bastante más fácil que su madre lo tendrá, puesto que su madre tuvo que partir de cero en el ejercicio de la abogacía y ella por lo menos ya va con una buena cartera de clientes heredada, con lo cual pues yo creo que es lo mejor que la puede pasar. Entonces... eso es algo fantástico y maravilloso. Y, por supuesto, quiero dar las gracias pues, a quien es mi pareja actualmente, que es la persona que me apoya día a día, que está siempre a mi lado, que me aguanta todos mis desvelos, mis malos humos, que de vez en cuando los abogados tenemos muchos, porque tenemos tantos problemas que vamos absorbiendo, somos esponjas de nuestros clientes, porque aparte de ser abogados, somos psicólogos y psiquiatras, hasta el punto de que yo ya me estoy planteando hacer psicología y ya de vez en cuando poner el reloj de arena, una parte cobrar por abogacía y otra parte cobrar por psicología. Porque claro, los clientes van, te cuentan todos sus problemas y encima te dicen aquello de qué a gusto y qué tranquilo me he quedado después de haberla contado mi problema. Digo, maravilloso, pero es que el problema lo tengo yo, con lo cual no sé yo hasta qué punto esto es un toma de acá de problemas, y esto lógicamente pues tampoco es muy, muy justo. ¿Qué es lo que sucede? Que los problemas que te transmiten, al final, ¿quién los paga? Tu familia. Por lo tanto, en este caso, mi pareja y mi hija, que son los que siempre están, y a veces hasta mi perro, que también le toca algún cabreo, porque ya alguien tiene que pagar todas las consecuencias. Esto es lo que nos pasa. Tenemos la gran suerte, yo creo que todos los que estamos galardonados, de que estamos trabajando en una profesión que nos encanta, que es lo más bonito que puede pasar, que una persona trabaje todas las horas que tengamos que hacer porque estemos en un sitio que realmente nos gusta y queremos. Yo no sé lo que son las horas de trabajo. Muchas veces entro la primera en el despacho y salgo la última. De hecho, cuando el resto de abogados que trabajan conmigo me dicen, hombre, trabajamos muchas horas, digo, hombre, pues mire, si quieren, digo, yo les cambio el horario. Hacen ustedes el mío y yo el suyo, pero no cuela, nunca lo consigo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, en definitiva, que es un momento simplemente de agradecimiento, es un momento de felicitar a todos los compañeros que también han sido galardonados. Y ahora le voy a dar la palabra ya a mi hija, a ver si ya va cogiendo. Yo me convierto en su manager y vamos todos descansando un poquito más. Ella se llama Julia. En primer lugar, quiero decir que gracias a mi madre por dedicar el premio a la familia, y por segundo quiero dedicar también estas palabras a Domingo. Domingo ha sido el que ha aguantado todas mis peleas, mis berrinches y todo, aparte de mamá. Tener una hija así tan maravillosa pues realmente todavía te anima más. Así que encima no voy a trabajar menos, sino que seguiré trabajando más. Muchas gracias a todos y disfrutar de la fiesta.